Hola. Sí, voy a hablar de juguetes, pero no de monas chinas de PVC. Sorry. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy la Nancy Paulín. Y lo primero es que ya notaron mi nuevo fondo amarillo. Ahí déjenme en los comentarios si les gusta más este o prefieren el negro. Ahora bien, usando de referencia este libro escrito por la doctora Frida Díaz Barriga, podemos hacer una distinción entre profesionales y profesionistas. El profesional siendo aquella persona que gana dinero haciendo tareas que no necesariamente son una profesión. Como ganar dinero por hacer contenido para YouTube, TikTok o streamings en Twitch. Y el profesionista es aquel o aquella persona que cursó una educación profesional universitaria adquiriendo conocimientos, bases culturales, filosóficas, técnicas y científicas que le permitirán resolver necesidades sociales. Supongo que ser médico sería un ejemplo de profesionista. Pero hoy en día tenemos también a los prosumidores, quienes son personas que no solo consumen información, sino también generan contenido y lo comparten en redes sociales. Así que hacer videos para YouTube supongo que de nuevo sirve de ejemplo. Ahora hablemos de lo no tan bonito. Con datos oficiales de la OCDE, en México 82% de las personas no cuentan con estudios superiores y de los pocos egresados, 50% no labora en actividades que tienen que ver con lo que estudiaron. Y para deprimirnos un poco más, dentro de este contexto, a mayor nivel educativo, mayor es la tasa de desempleo o subempleo. Así que para mi futuro laboral, tal vez no es tan buena idea estar estudiando un doctorado y más me vale que mi carrera como youtuber despegue. Porfa, suscríbanse. Por cierto, ahí les dejo en la descripción los links a las referencias que usé para este video y así se puedan deprimir conmigo. Ya seas profesional, profesionista o prosumidor, seguro necesitas herramientas de trabajo. Tal vez para ti es una computadora. O tal vez tu principal herramienta de trabajo es tu celular y por eso buscas adquirir el mejor posible, aunque muchos lo consideren solo un lujo. Quiero saber cuál es su principal herramienta de trabajo, así que déjenmelo en los comentarios. Si te dedicas a la producción de video, de seguro tu principal herramienta de trabajo es tu cámara. Y si estás en un ambiente profesional, tal vez tengas una como esta, que es la que usamos aquí en el quirófano y nos ha permitido grabar cortometrajes, por ejemplo. Y sin embargo, últimamente le ha agarrado mucho cariño a estas camaritas de rollo point and click que muchos considerarían juguetitos y que me han permitido sacar fotos que creo que están bastante chulas, ¿eh? Y cuando nos adentramos al mundo de la producción musical, la línea entre equipo profesional, semiprofesional o juguetes se vuelve aún más delgada. Fácilmente podríamos argumentar que una guitarra eléctrica es una herramienta profesional, al menos si eres un guitarrista o músico que gana dinero por lo que hace, o algo así. Pero a mí me encanta hacer música con estos juguetitos que se llaman Pocket Operators y que en un formato muy pequeño guardan sintetizadores, cajas de ritmos y secuenciadores y permiten hacer cosas bien locas. Esto es un dron que pesa menos de 250 gramos.
La verdad es que nadie lo consideraría una herramienta profesional de trabajo. Más bien un juguete. Caro, pero un juguete. Y me permite hacer cosas como lo que les voy a mostrar. ¿Saben? Siendo honesto, hoy en día no sé si yo soy un profesional, un profesionista o un prosumidor. Lo que sí creo es que los avances tecnológicos y la democratización de los espacios digitales nos han permitido generar contenido propio, compartirlo y expresarnos de diferentes formas. También creo que la situación laboral actual nos exige que nos estemos formando continuamente y actualizando, y tal vez en áreas que nunca nos imaginamos. De lo que sí estoy seguro es que a mí me gusta jugar, y para eso tengo mis juguetes de creación. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse, activar esa campanita y vivir intensamente. Bye.